primer director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, una iniciativa creada para desarrollar, facilitar y promover procesos de innovación pública en el Estado, vale decir algo así como colaborar en la modernización del aparato público. Ese es el desafío que tiene por delante este historiador de 35 años de la Universidad Católica, MPA en Políticas Públicas y Sociales en London School of Economics, que trabajó durante 2 años como investigador en el Center for Cities en Londres, un think tank que busca entender y mejorar el desempeño económico de las ciudades del Reino Unido. En Chile dirigió la ONG Trabajo en la Calle, donde tuvo un mayor acercamiento al mundo social. Casado y padre de 2 niñas, amante del tenis y del fútbol, se impuso la tarea de trabajar con profesionales de distintas áreas para optimizar los servicios del país mediante un rediseño innovador. Juan Felipe López es hoy el protagonista de este Nuevas Voces, donde abordará los desafíos que le impone su cargo y cómo llevará adelante esta labor. Felipe, gracias por acompañarnos hoy día. Cuando hablábamos del laboratorio de gobierno preparando la entrevista, yo me enteré del laboratorio por un seminario que organizaron hace poco de nivel internacional, precisamente aquí en el GAM, pero habían dos palabras que a mí no me calzaban mucho en toda esta idea, la de innovación y Estado. Más bien innovación dentro del Estado, como que no me calzaban las piezas porque uno no está acostumbrado a escuchar eso y quizás habla de innovación en el sector privado. ¿Cómo metemos esa palabra? ¿Qué es lo que se hace en materia de innovación dentro del Estado desde el laboratorio de gobierno? A ver, te diría que el Estado chileno tiene una larga tradición, aunque no lo veamos tan visiblemente, en innovación. De hecho, desde el 90 hacia adelante han aparecido una serie de innovaciones en el sector público. No sé, ¿cuáles, por ejemplo? Servicio impuesto interno online, la plataforma de Chile Compra, el gobierno anterior de Sebastián Piñera de la creación del Chile Atiende, una serie de ministerios que se crearon o de nuevos programas que se crean que son propiamente innovación en el sector público, pero que por alguna razón no han estado conceptualizadas como innovación en el sector público. Sí. ¿Qué es lo que entendemos por innovación en el Estado? Que sean ideas nuevas o que sean cosas nuevas, que sean útiles para las personas y que se implementen. Entonces, si uno agarra esa como categoría de innovación en el sector público, hay muchas cosas desde los 90 que vienen apareciendo como innovación. Y en ese sentido, lo interesante de la aparición del laboratorio de gobierno es que una decisión de la presidenta de consolidar esta vocación de este Estado innovador, que ha tenido ejemplos interesantes, sí, pero que ahora, para bien del Estado y de los ciudadanos, tiene una institucionalidad, que tiene una estrategia y una metodología de trabajo para hacer más sistemática la labor de innovación en el Estado. Lo que fueron casos aislados y repartidos en distintas reparticiones, transformarlo como en un... Porque un ¿sabes cuerpo? Lo que pasa es que hay muchos equipos de funcionarios públicos en distintos niveles, municipales, regionales, nacionales, que todos los días están innovando, y salvo algunos jefes más curiosos, no se sabe. Sí. Y hay tremendas innovaciones, y por eso el Servicio Civil tiene un premio que lo organizamos en conjunto, que se llama El Funciona, que lo que busca justamente rescatar esas innovaciones que no todos los días se ven, pero que generan un tremendo impacto para la ciudadanía. Y por lo tanto, lo que te quiero decir con esto es que hay muchas innovaciones en el Estado, y la gracia del Laboratorio de Gobierno ahora es que nos va a permitir tener una plataforma donde poder darle un cauce más institucional a esta tradición, si tú quieres, innovadora del Estado. ¿Es orientar ese trabajo aislado o ustedes están desarrollando estas nuevas ideas? ¿O ambas cosas, quizás? Te diría que son ambas cosas. Yeah. Yo creo que gran parte de la tarea que tenemos nosotros es entender muy bien cómo rescatar la experiencia, por una parte, y que esa experiencia no se pierda, y esa tradición innovadora del Estado chileno, donde todavía hay muchos actores que han jugado roles súper fundamentales, puedan gestionar y transmitir ese conocimiento, pero por otra parte también ser muy permeable a las nuevas tendencias de cómo innovar en el Estado y desarrollar programas o instrumentos que permitan incorporar distintas ideas, otros actores, para que el Estado efectivamente pueda innovar de mejor manera. ¿Cuánta gente trabaja en este laboratorio? Somos un equipo estable de unas 16 personas, pero participan en total entre consultores, asesores, practicantes, unas 28, de diversas disciplinas. Eso te iba a preguntar, ¿quién trabaja? Porque el tema de innovación de repente es muy etéreo y cuesta como aterrizarlo. ¿Qué especialistas o profesionales están metiendo las manos aquí en esto? A ver, te diría que lo principal tiene que ver con metodologías del diseño,
Por lo tanto, hay un gran contingente de diseñadores de diversas operaciones del diseño. Ajá. O sea, hay diseñadores de servicios, de interacción, industriales, porque entendemos que el diseño nos puede ayudar mucho a ordenar conceptualmente cómo introducirnos en lógicas de innovación en el Estado. Pero además tenemos que entender muy bien a las personas, las necesidades de las personas, y por eso necesitamos bien. Cientistas sociales, antropólogos, investigadores sociales, administradores públicos, gente que conozca mucho el Estado, gente que conozca de evidencia y de datos. Es un mix bien interesante. Es bien interesante el mix. Pero ¿es difícil hacerlos trabajar a todos juntos? Te diría que es un tremendo desafío, pero no porque sean de carreras o de disciplinas contrapuestas, sino porque lo que buscamos rescatar nosotros es que para entender la complejidad de cierto tipo de fenómeno, al mismo tiempo distintas miradas estén analizando y entendiendo un determinado problema. La complejidad, ¿dónde viene? En que necesitamos, por ejemplo, que el antropólogo no renuncie a su particularidad como antropólogo y pueda conversar con el ingeniero y pueda conversar con el diseñador. Con algún lenguaje común. Con algún lenguaje común. Entonces ahí es donde está la dificultad de gestionar el equipo. Pero claramente es un desafío que vemos que tiene muy buenos resultados porque es en la multidisciplina y en las múltiples miradas donde vemos que se pueden entender de mejor manera los problemas. ¿Y en qué están trabajando ahora? Para aterrizarlo como a un nivel doméstico, ¿qué tipo de innovación, por ejemplo, se puede hacer o en qué área en particular? Si pudieras poner un ejemplo de innovación dentro del aparato. Déjame contarte cómo estamos organizados, porque eso tiene mucho que ver cómo operacionalmente estamos funcionando con proyectos concretos. Nosotros tenemos tres líneas de acción. Una que es de proyectos de innovación, y ahí ayudamos a distintas instituciones públicas a que con lógica de innovación y el diseño centrado en las personas puedan desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas. Okay. Y ahí estamos trabajando en un proyecto de salud, en Recoleta, con el MinSal, rediseñando el acceso que las personas tienen a la atención de salud primaria. Estamos trabajando además con Corfo, entendiendo la gerencia de innovación, cómo poder estructurar la serie de beneficios que tiene Corfo desde la mirada de los usuarios y de los potenciales beneficiarios. Y eso lo estamos trabajando con ellos. Estuvimos trabajando con IPS y con Sexpress en el proyecto El Chile Atiende, de cómo esta plataforma de Chile Atiende, que está muy bien conceptualizada ahora a nivel operacional, tiene hartos desafíos y poder ponerla desde la perspectiva de los ciudadanos. ¿Eso tiene que ver con tecnología? Tiene que ver con tecnología. ¿O más bien con la lógica y los procesos? Te diría que la tecnología nosotros la entendemos siempre como un medio para lograr algo. Okay. A nosotros lo que nos importa es entender los servicios públicos desde la mirada de las personas, ya sean los usuarios o las personas que entregan el servicio. Y déjame decirte solamente dos proyectos más que sí son relevantes. Uno es el Aula, que es una plataforma de vinculación de instituciones de educación superior con temas del país, y en este caso en concreto ya estamos finalizando un proceso que ha durado 7 meses donde estudiantes de 12 regiones del país propusieron soluciones para el manejo de desastres naturales y tuvimos una ceremonia de premiación de los 3 mejores proyectos que ya van a empezar a trabajar con la UNEMI. Y también desarrollamos un programa que se llama Impacta, que el año pasado se llamó Impacta Salud y este año se va a llamar Impacta Energía, que busca que distintos actores de la sociedad, privados principalmente, pero nacionales o internacionales, puedan ayudar al Estado a encontrar las mejores ideas. En este caso fue para la salud y estamos empezando a trabajar junto al Ministerio de Energía para desarrollar un Impacta Energía para los años 2016 y 2017. Entonces pueden ir trabajando en varias patitas al mismo tiempo, digamos, en paralelo. Justamente. Y te diría que hay un programa que es la síntesis de todo, que va a ser lanzado durante el próximo mes, que se llama Experimenta, que es un programa que busca que las instituciones del Estado, a partir de todos estos aprendizajes, de estos proyectos, puedan tener un entrenamiento en desarrollo de proyectos con lógica de innovación, donde la mayor cantidad de funcionarios del Estado podamos tener las herramientas, las motivaciones y las oportunidades para desarrollar proyectos que generen mayor impacto en las ciudadanías. En ese sentido, Juan Felipe, el objetivo final de todo este proceso y el laboratorio es el ciudadano como el sujeto, digamos, que a quien está al servicio el Estado, o el propio Estado para que sus procesos sean más eficientes, más productivos, menos lentos, menos burocráticos. Te diría que trabajamos en 3 niveles. Nuestro foco son los ciudadanos, para ellos buscamos innovar, para que distintos servicios mejoren, para que el gobierno y el Estado entreguen mejores servicios, programas o proyectos a la ciudadanía. Pero obviamente, como laboratorio de gobierno, nosotros trabajamos en 2 niveles, y aquí son esos, el segundo y el tercer nivel, que es con los trabajadores del Estado,
obviamente los servicios públicos que el gobierno entrega a la ciudadanía no pasan en abstracto, no, claro. Y necesitamos mejorar las capacidades como funcionarios públicos para intervenir mejor y entregar mejores servicios. Pero también hay un tercer conjunto de actores que son los que están afuera del Estado, que son estudiantes, emprendedores, académicos, empresarios, miembros de la sociedad civil, porque nosotros estamos convencidos que la innovación en el sector público no es patrimonio, para qué decir, ni siquiera del laboratorio de gobierno ni de los funcionarios públicos, es patrimonio de un conjunto de actores que están interesados en crear valor público, y por eso para nosotros es tan importante invitar a muchos otros actores también a que puedan ayudar al Estado a innovar para toda la sociedad. Y innovar además es un tema cultural finalmente, o sea, no pasa solo por una ley, digamos, por una norma, sino que pasa por generar un cambio también de la forma de hacer las cosas. Y ahí te diría que el mandato que tenemos nosotros de la presidenta es justamente ese, o sea, cómo vamos promoviendo una cultura de innovación en el Estado, donde las prácticas permanentes sean con lógica de innovación. Y eso es lo que a mí me cuesta compatibilizar con la imagen que uno tiene del Estado, del funcionario público, del chaleco, que va, tiene horarios muy rígidos, que incluso un poco pesado en ciertos servicios. Es como la caricatura que hay respecto al Estado, pero es este monstruo tan grande y que a veces cuesta moverlo. Meter ahí la innovación y como cambio cultural suena como difícil, es bien desafiante. Es desafiante justamente por todo lo que tú dices, pero si uno analiza las experiencias de innovación que ha tenido el Estado en diversos niveles, para ponerte un ejemplo, de la farmacia popular que impulsó el alcalde de Recoleta hace muy poco, Daniel Jaue, lo interesante de esa farmacia popular, que es una innovación súper radical, es que fue con la ley, con sus funcionarios y sin gastar más plata. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la innovación, por radical que sea, puede ser posible en el marco de la ley y con las bordes que tengamos en el Estado. Y obviamente, es como dices tú, tiene mucho más que ver con aspectos culturales, motivacionales y de oportunidades que distintas jefaturas o institucionalmente se pueden ir dando al interior de instituciones públicas, más que con grandes tecnologías, grandes sumas de dinero o la contratación de equipos altamente especializados. Y esto no solo tiene impacto acá en Chile, sino también a nivel internacional. De eso vamos a estar hablando al regreso de Nuevas Voces con Juan Felipe López. Juan Felipe, tú eres historiador y esa parte como que nos calza mucho con el tema de la innovación, al menos por lo menos desde el prejuicio del concepto que uno tiene de innovación, que uno generalmente imagina, no sé, a un ingeniero, algún hombre del área de negocios quizás metido en la innovación. ¿Qué hace un historiador metido aquí en la innovación del Estado? Mira, a ver, habría que tal vez preguntarle a las personas que me contrataron, pero... A ver, es interesante lo que tú planteas porque yo creo que tiene que ver con una tendencia que está pasando en distintas instituciones y organizaciones internacionales, ya sean públicas o privadas, que es una frontera cada vez más difusa en los bordes de las disciplinas. Sí. Hoy día tú te encuentras en tal vez grandes empresas, si tú juntas a las 20 empresas más grandes de Estados Unidos y ves a los directores ejecutivos, a los CEOs, tal vez el 15% serán de disciplinas de las ingenierías. Hay harto cientista social, artistas incluso, agrónomos. O sea, lo que te quiero decir con esto es que es cada vez más frecuente que las disciplinas importen poco al momento de meterse a definir cierto tipo de instituciones o diseñar cierto tipo de instituciones. De hecho, cuando hablábamos del equipo de trabajo que tiene en el laboratorio, ya dábamos cuenta de eso, digamos. Justamente. Y aparte hay algo que es más de fondo también. La innovación, como te decía anteriormente, tiene poco que ver con métodos, tiene mucho más que ver con entender necesidades de las personas y para qué vamos a innovar. Y en ese sentido, cualquier disciplina y cualquier persona puede innovar. Lo interesante es que entendamos que en un mundo que es diverso, que es complejo, cada disciplina y cada mirada tiene o debiese tener un peso equivalente
igualitario entre las distintas visiones que converjan para un objetivo. Sí, el innovar es una forma de ver los procesos, las cosas, ¿no? Justamente. Y en ese sentido, el ser historiador, ¿qué es lo que te ha aportado, crees tú, desde esa disciplina a lo que están haciendo ahora en el laboratorio de gobierno, en este año en particular, 2016, para Chile, en el contexto en el que estamos también, en un contexto de harta desconfianza en las instituciones, de crisis política también, de representatividad? A ver, te diría que de aquí voy a ir en una variante más técnica, ¿sí?, de la historiografía. Pensar históricamente te diría que tiene dos aportes, en este caso para una institución. Uno, entender la dimensión histórica de los procesos en los cuales uno está. Uh-huh. Porque pareciera ser que la innovación o la creación de nuevas instituciones es como borrar con el codo todo lo que se ha hecho anteriormente, y nosotros queremos ser particularmente cuidadosos con esta tradición innovadora que ha tenido el Estado chileno. Sí. Y eso para nosotros es fundamental, y eso te diría que es parte de cómo los historiadores tal vez se aproximan a los fenómenos. Y en una segunda categoría, te diría que tiene que ver con una de las dificultades de enfrentarse a la disciplina histórica, es que uno va al pasado a mirar problemas complejos donde interactuaron diversas personas al mismo tiempo, y uno solamente a través de fuentes tiene que hacerse una idea de lo que está pasando. Y si uno lo extrapola a qué es lo que es la innovación hoy día, nosotros lo que hacemos en el laboratorio es que vamos primero a hablar con las personas. Sí. Y vamos a los usuarios de cierto tipo de servicios que entrega el gobierno a la ciudadanía a entender de qué es lo que estamos hablando. En paralelo. Y vamos a entender la complejidad de cómo operan cierto tipo de servicios y cómo operan sus motivaciones. Y eso tiene mucho que ver con una investigación, ponle el apellido que quieras, uh-huh, histórica, antropológica. Nosotros estamos investigando cierto tipo de procesos para entender cuál es la mejor forma de poder después crear o diseñar o co-crear con distintos usuarios, uh-huh, servicios que el gobierno entrega a la ciudadanía. Entonces te diría que en esas dos vertientes hay cierto tipo de pistas que la disciplina histórica, en mi caso, uh-huh, me han ayudado a entender cuál debiese ser este rol de, claro, la disciplina en un equipo que es particularmente diverso. Buen paralelo. Oye, ahora, ¿qué rol tiene, crees tú, el laboratorio de gobierno, que hoy día es una repartición pequeñita, quizás bien desconocida para la gente, para la mayoría de la gente, ¿qué rol tiene respecto a lo que debe ser el Estado en el siglo XXI? Que probablemente va a ser un Estado bien distinto al del siglo XX o al que estamos acostumbrados. Quizás los desafíos son distintos, las tecnologías van a ser otras, los procesos sociales, democráticos, económicos, en fin. El Estado va a ser distinto. ¿Qué rol está jugando el laboratorio de gobierno, o debería o podría jugar más adelante también en ese cambio? A ver, yo te diría que es bastante audaz que exista un laboratorio de gobierno. Súper. Sobre todo porque estamos en un ciclo de reformas y de transformaciones bastante profundas. Mm. Y muchas veces le pasa a los países, sobre todo a nivel de experiencia comparada, que cuando entran en este tipo de reformas, carecen de algún músculo que les permita en paralelo pensar e imaginar el futuro. Sobre todo porque las reformas que se están haciendo hoy día en Chile están proponiendo una visión de futuro. Y en ese sentido, por eso nos parece particularmente interesante esta propuesta que ha hecho el gobierno y la presidenta de tener una serie de reformas en paralelo. Pero ¿cuál es la gracia de tener un laboratorio gobierno? Y esto lo estamos viendo a nivel incluso como de experiencia comparada, que no necesariamente ocurre en otros países, incluso en los países desarrollados. Es que es un espacio privilegiado para partir de lógicas de innovación y de innovar en servicios del Estado, uh-huh, imaginar escenarios futuros de cómo debiesen ser cierto tipo de servicios para problemáticas que van a ir apareciendo en una sociedad que cada vez es más compleja, uh-huh, sobre todo cuando tenemos un imperativo que ya es ético, que es de productividad al interior del Estado, que cómo con los mismos recursos o con menos recursos entregamos mejores servicios. Entonces, por lo tanto, te diría que el rol que tiene el laboratorio de gobierno, independiente del tamaño que tenga, y de hecho es cómodo para el Estado que sea chico, porque lo que busca el laboratorio gobierno, sí, es que sea una plataforma donde podamos ir gatillando que la mayor cantidad de funcionarios en distintas instituciones puedan entrar en esta lógica, tengamos un ejercicio de imaginar cuál es la sociedad del futuro que nos imaginamos, que queremos, que deseamos, y por lo tanto cuáles son hoy día los servicios que tenemos que diseñar y cómo tenemos que innovar hoy día para poder diseñar esos servicios. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que eso no calza mucho, o no me calza a mí por lo menos, con esta dicotomía más Estado o menos Estado que ha estado presente en cada uno de los debates de esas grandes reformas. Cuando hablamos de reforma educacional, no, aquí se necesita menos Estado, dicen unos, y los otros dicen que aquí el Estado tiene que tener un rol preponderante. Y lo mismo en otras discusiones distintas. Esto rompe un poco esa lógica, porque no se trata de más o menos Estado necesariamente, sino justamente, yo creo que lo que aporta una discusión
sobre la innovación en el Estado no tiene que ver con el tamaño del Estado, exacto, sino que con el tipo de Estado que queremos. Mm. Y lo que nosotros hemos estado experimentando, pero también a partir de la experiencia que ha tenido el Estado chileno, es que mientras más el Estado tiene un rol flexible, inteligente, dinamizador, independiente del tamaño, uh-huh, se generan cosas más virtuosas en términos de servicios o proyectos que se entregan a la ciudadanía. Entonces, y calza mucho más también con la época en la que estamos, digamos, que la otra discusión es muy siglo XX, quizás está mucho más pertinente con... Pero igual hay un tema interesante ahí, porque nosotros sí estamos convencidos de que el Estado tiene que jugar un rol, no solamente en la promoción de la innovación, uh-huh, en ámbitos productivos, de la economía, sino que también el Estado debe, y por eso lo está haciendo ahora, y por eso estamos muy contentos de que esto suceda en esta época, al interior del gobierno. Sí. O sea, son pocos, sí, los estados que tienen la capacidad para mirar hacia adentro, poner una lupa, porque obviamente cuando viene un laboratorio de gobierno y te empiezas a mirar y a tratar de dilucidar las tipologías de problemas que tienes para intervenir, es un acto bastante riesgoso, porque estás viendo dónde hay falencias, te expones. Pero eso tiene que ver con este rol del Estado que también se mira hacia adentro, que también quiere entender cómo está funcionando, porque quiere aspirar a ser un Estado que sea más dinámico en el rol que juega en la sociedad. ¿Hay experiencias internacionales a las cuales seguir o Chile está más o menos a la vanguardia en esta materia? Nosotros hemos estado mirando desde que asumimos este mandato presidencial distintas iniciativas, tanto en Latinoamérica como fuera de ello. Uh-huh. Hay obviamente laboratorios de gobierno más consolidados, estrategias de innovación en el sector público más consolidadas, como en Dinamarca, en Reino Unido, en Francia, uh-huh, o en Estados Unidos. En Latinoamérica te diría que los casos que hay están mucho más en el nivel local, o sea, los laboratorios que hay son de municipios o de gobiernos locales o de gobiernos regionales. Te diría que la experiencia del laboratorio gobierno chileno es bastante particular porque en estas tres líneas de acción que yo te comenté al inicio, se combinan, si tú quieres, tres laboratorios por separado. Hay laboratorios en el mundo que hacen solamente proyectos, uh-huh, o hay laboratorios que solamente se dedican a gestionar ecosistemas y abrir el Estado al talento privado, o hay laboratorios que solamente entrenan y capacitan funcionarios. Claro. Nosotros hemos tomado la decisión en el gobierno de combinar las tres, porque creemos que es una estrategia que se ajusta mucho más a la tipología de problemas a los cuales se enfrenta el sector público hoy día en una sociedad compleja como la chilena. Cuando ustedes organizaron el seminario, lo decíamos al principio, invitaron gente de primera línea a nivel internacional en estas materias, en materia de gobernanza, de participación ciudadana, en fin. ¿Cuál era la mirada que tenían ellos respecto a lo que estaba haciendo Chile? ¿Qué es lo que decían? ¿Les llamaba la atención, por ejemplo? Porque cuando uno ve el orden de prioridades, probablemente de las necesidades de nosotros como país, hay un montón antes de un laboratorio de gobierno y de la innovación dentro del Estado. Y no significa que no sea importante, pero hay otras prioridades también. Y quizás desde este contexto en el que estamos en Latinoamérica, en nuestro estadio de desarrollo, puede llamar la atención también. Yo te diría que es importante entender para qué el gobierno chileno tiene un laboratorio de gobierno. Y es precisamente para hacerse cargo de cierto tipo de problemáticas que sí son relevantes. Uh-huh. O sea, acá la noticia, la novedad no es el laboratorio de gobierno, es que vamos a tener un espacio, uh-huh, privilegiado, protegido en el Estado chileno que nos va a permitir experimentar soluciones precisamente para esos temas complejos y que están dentro de los temas más complejos los cuales se enfrentan los Estados. Perfecto. Día a día. Y en ese sentido, la gente que venía afuera a este seminario donde participaron alrededor de 400 personas quedó tremendamente sorprendido, primero, por esta necesidad de los funcionarios chilenos de mejorar, de hacer las cosas mejor y de contar con mucho orgullo lo que por muchos años y décadas se ha estado haciendo, sí, y que pocas veces se conoce y donde pocas veces tenemos la posibilidad de compararnos a nivel internacional en gestión pública, en innovación pública, porque no estaba institucionalizado, porque la conversación no estaba tal vez articulada, en fin, y nosotros vimos con mucha alegría lo que pasó durante estos dos días en este seminario de Estado Futuro, porque no solamente pudimos entender y conocer tendencias, ideas y nuevas prácticas, sino que también las personas de otros países que vinieron, representantes de gobiernos y de Estado, pudieron conocer que el Estado chileno efectivamente tiene una apuesta súper audaz, sí, muy difícil y muy compleja, pero donde hay una masa crítica muy comprometida a nivel de funcionarios públicos y también de gente del ecosistema privado
que el Estado chileno potencie este rol innovador y este Estado innovador, esta visión del Estado innovador que anunciaba la Presidenta en el discurso del 21 de mayo, no solamente sea una realidad, sino que efectivamente sea sustentable en el tiempo. Juan Felipe López, una de las nuevas voces aquí en CNN. Gracias, Juan Felipe. Oye, muchas gracias.